están llamando para irnos ya. De aquí, Supampuri, Ayutthaya, una hora. Bueno, acabamos de llegar a Ayutthaya luego de... Si vienen de Kanchanaburi, tienen que pasar sí o sí por Supampuri. Es algo con Buri al final, pero... Y después de eso tienen que tomar un transfer hasta aquí, que es una combi, la verdad, hasta aquí de una hora hasta Ayutthaya. Es súper fácil. Ahora voy a tratar de dejar las mochilas en algún lado y después irme a explorar el pueblito aquí, que tengo muy poco tiempo porque a las 7:30 sale mi tren para Bangkok. Así que nos vemos en un ratito. Ay, ay, ay. Aquí estamos ya. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Henry. Se presenta aquí de nuevo y los voy a llevar a una aventura nueva. Estoy en una ciudad que se llama Ayutthaya y es el complejo arqueológico más grande de aquí de Tailandia. Así que me vine, salí de Kanchanaburi, tomé un bucecito que me cobró 50 baht a Supampuri. Si quieren ir de esta manera, no quiero volver a Bangkok, así que Supampuri, Supampuri, una hora de transfer hasta aquí. Ya llegué, ahora sí vamos a explorar. No. Lo que pasa es que conocí una española en la combi y me dijo que va a alquilar un cuarto y me puedo dejar mis mochilas ahí, porque yo no tengo dónde dejarlas. Y está que la señora me dice que es mi esposa. Señora, no es mi esposa. Ayutthaya es una ciudad a 85 kilómetros al norte de Bangkok, que fue la capital del reino de Siam o reino de Ayutthaya desde 1350 a 1767 después de Cristo. Los restos de la capital, mayoritariamente templos y estupas en medio de ruinas, ocupan un área de 15 kilómetros cuadrados y son uno de los lugares históricos más importantes de Tailandia y más visitados por turistas en todo el país. Claramente. Una pelea mortal para tomarse una foto. He conseguido una foto. Sí, con Wat, ¿no? No. En Camboya los árboles también son parecidos, las raíces son gigantes y como que han destruido los templos, las estupas. La cámara, y si no quieres salir en el video, corre. Vale. Ok, yo estoy hablando de la cámara ahorita. Llegamos aquí a Ayutthaya y estamos comenzando a explorar todo este parque gigante. La verdad, solamente tengo una hora y 45 minutos para explorar un par de templos y no sé cuáles ver tampoco. Estamos decidiendo si vamos a ir. No tenemos ni idea qué hacer, ¿no? No tenemos ni idea qué hacer. No. Ay. Mira, vamos para allá. ¿Para se puede entrar? Ese es el problema, hay como barricadas por todos lados, pero no nos dicen si se puede entrar o no. Está como cerrado, parece cerrado, pero vemos gente salir y entrar a todos lados. Y... Acabamos de ir al... Estuvimos en el templo Mahathat, no sé si lo dije bien, no, creo que lo dije bien en todo el camino. Y ahora estamos en el templo Ratchaburana, eso sí lo dije bien. En el primero estuvimos un poquito tiempo porque había muchos chinos tomándose fotos, pero está lindo igual. Ahora en el de aquí, la verdad que ahorita no hay nada de gente, así que creo que es la hora perfecta para mí y para ella, que no quiere salir en la foto. Ay, que ella es la esposa del hostel. Todavía somos esposos, acuérdate que estamos casados todavía hasta en 2 horas que me vaya al tren. Así que me tienes que acompañar en todo este viaje. Qué corto matrimonio. Qué corto matrimonio. Más rápido que el... Corto, pero... Más rápido que el de Britney Spears. Pero intenso. Sí. Ahora vamos a... La verdad que no tengo la menor absolutamente idea de qué hacer mientras estemos aquí y en esta hora y media que nos quedan. Así que estamos contra el reloj. Preferiblemente tenemos que buscar algo rápido que hacer porque yo me quedo sin tiempo y nos quedamos sin luz también. Queremos subir ahí, que hemos visto gente que está subiendo, pero no sabemos cómo lo han hecho. A lo mejor es que no hay escaleras. No, sí hay, debe haber en algún lugar, no creo que... Ahí estoy viendo unas escaleras. Yo creo que es por allá. Encontramos la escalera. A subir ahí. Una pereza.
Por aquí es la entrada. Y aquí hay que ir con cuidado. Sí, 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 yo también me he dado cuenta que estamos casi en el filo de la navaja. No, ¿estás bien? ¿Estás bien? Si puedes, concentración nada más. Y buen ánimo. Henry, no hablarles a la cámara. ¿Ya ves? Lo logramos. O acá está linda la luz, mira. Sí. Ya. ¿Me moriste? Necesito un minuto para recuperarme. Hemos caminado 10 minutos nada más. Te están invitando a jugar, sí, creo que va a jugar. Yo es que estoy ahora mismo que me estoy echando de esto. ¿Jugamos? ¿Tú quieres jugar? No sé. Este es un deporte nacional que no tengo la idea del nombre, pero sé que la pelota se llama cartón. Yo la compré un par de veces. Es una pelota de madera. Y el loco está que hace plancha, mister. Ah, perdieron. Ah, vale, que es porque perdieron. Sí. Para no desaprovechar el tiempo. Melón. Bueno, al final nos dimos cuenta con la amiga de España que no nos iba a alcanzar el tiempo para hacer absolutamente nada, porque todos los templos, lo que es Ayutthaya es una ciudad. Los templos están dispersados por toda la ciudad acá, sino es que solo estén concentrados en un solo cuadrado, ¿no? Entonces supimos que no nos iba a alcanzar el tiempo para hacer absolutamente casi nada, entonces decidimos caminar despacio, disfrutar alguno de los dos templos que visitamos, volar el dron, como ya lo vieron, volamos el dron por arriba, se ve bastante, bastante bonito. Así que nada, preferí disfrutar el momento, disfrutar despacito y volvimos por aquí para su casa, saqué mi mochila, ahora me estoy yendo a la estación de tren. Agarré mi tren, en media hora sale para Bangkok. Y Bangkok, no sé qué voy a hacer porque ya estuve ahí muchas veces, así que eso. Y como pueden ver, la gente más perspicaz y detallista, que mi cámara todavía sigue en recuperación, está sumergida en arroz esperando que se seque. Yo creo que en un par de días ya la estaré prendiendo con toda la fe del mundo y la esperanza que funcione perfectamente. Digamos. Bueno, ya estoy en el tren, me estoy viendo Bangkok. Son 2 horas de aquí a Ayutthaya, Bangkok. Me costó 95 watts, lo compré por internet, así que es mucho más fácil. Si no saben, la dirección va a estar abajo en la descripción. La verdad no pude, como digamos, lo expliqué antes, no pude explorar mucho el parque de Ayutthaya porque me faltó tiempo, la verdad, y todo era muy dispersado, así que no planeé bien. Al final pensamos que era lo mejor alquilar bicicleta. El tren no está moderno. El tren yo lo compré con aire acondicionado, pero no encontré mi sitio, así que me metí a cualquier lado donde hay puros Thai. Y ahora solamente espero llegar a Bangkok en 2 horas porque la verdad es bastante rápido, por eso no me molesta no tener aire acondicionado. Bueno, lo que decía, sí, si han visitado parques al día, yo digamos he visitado Bagan en Birmania, que es un parque con templos y estupas gigantes, así que este me pareció bastante normal. Vine porque estaba cerca y todo el mundo me decía que estaba bien, pero quizás esas personas que me dijeron que venga acá no habían ido a otro parque y había ido al Bagan. Así que no sé si vale la pena venir aquí, si ya fuiste a Bagan o a Angkor Wat quizás. Si estás en camino, hazlo. Si no estás en camino, ni te calientes en venir aquí porque la verdad